Mar Levin. Nuestro Mar Levin, Mar Levin. Nosotros que le ponemos la tilde a todo porque somos hispanos. Que es una de las mentes más brillantes que tienen los Estados Unidos a disposición de los medios de comunicación, de los temas de política, de constitución. Ha escrito una especie de carta que no tiene desperdicio y que la ha publicado en su perfil de la plataforma ex, antes Twitter, en la que esta mente brillante de los Estados Unidos tiene unos 4 millones de seguidores. Él dice que es hora ya de que los abogados de Trump le pongan un freno a este juicio, no aguanten, una provocación más y se pongan en contacto con la Corte Suprema de Justicia. Él compara la irregularidad que está ocurriendo ahora con lo que pasó en el caso de Bush versus Gore, un tema que fue famosísimo en los Estados Unidos y que tiene que ver con los derechos de igualdad de protección. Él ha escrito este texto, tenemos la evidencia del texto de donde lo sacamos, de su muro, de Twitter, ahora se llama ex antes Twitter, y ahí está claro de lo que se está hablando. Lo que él ha escrito es espectacular. Leeré un fragmento. Y ustedes van a entender de lo que yo estoy hablando. Dice él, en Bush versus Gore, la Corte Suprema de los Estados Unidos intercedió en las deliberaciones de la Corte Suprema de Florida, porque esta Corte estaba cambiando el sistema de votación de Florida sobre la marcha. Y de ese modo... Estaba violando así los derechos de igualdad de protección de los votantes de Florida. Es decir, el tribunal estatal estaba estableciendo nuevos estándares para resolver una elección presidencial. Cree este experto que aquí, ahora mismo, lo que está ocurriendo es exactamente lo mismo. Un tribunal estatal, este tribunal de New York, este juicio en Manhattan, este proceso de Juan Merchant, está haciendo lo mismo. Continúa diciendo: el tribunal de primera instancia de Manhattan ha hecho cosas peores, peores que estas que estamos mencionando y que tienen que ver con Florida. Ellos han asumido un caso. En el que existe jurisdicción federal exclusiva que involucra a la Ley Federal de Campañas Electorales, y lo han hecho a pesar de que las agencias federales con autorización para hacer cumplir las leyes federales de campaña, la Comisión Federal Electoral y el Distrito Sur de New York, así como la Oficina del Fiscal, se han negado a presentar cargos donde el juez tiene múltiples conflictos porque su hija ha recaudado decenas de millones de dólares en nombre de sus clientes del Partido Demócrata. Esta mente maestra de los Estados Unidos, el profe Mar Levine continúa diciendo... Las pruebas colaterales han sido abundantes. No tiene valor probatorio hasta el momento, pero los elementos del supuesto delito federal nunca fueron articulados por el Estado o la Corte. Por la imposición de una orden de silencio al acusado, quien, dice el profe Levín, es el futuro candidato republicano a la presidencia en medio de la campaña federal para la presidencia. Continúa diciendo en su carta, además, este tribunal estatal podría haber evitado fácilmente influir o interferir en las elecciones presidenciales federales, simplemente fijando... Un momento posterior para el caso, si el tribunal realmente creyera que de alguna manera tenía mérito. Después de todo, el Estado esperó años para presentar su caso. Termina diciendo el profe, si el presidente Trump es declarado culpable de cualquiera de los 34 cargos, Recomendaría encarecidamente a sus abogados que presentaran una apelación de emergencia ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, basada en gran medida en el ejemplo de Bush contra Gore, un elemento que relaciona la ley de igualdad de protección que tuvo lugar. Con respecto al trabajo y el cierre que le dio este problema, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. ¿Qué quieren que les diga? Es un documento valioso, es una mente maestra que te está explicando concretamente de qué es de lo que se está hablando aquí. De qué se está hablando aquí. Es un Estado que ha ido moviendo los estándares de sus leyes en la medida en la que ha ido avanzando un caso. Es un Estado que está juzgando algo que no le toca. Es un Estado que se ha adjudicado temas de instancias federales que continúa haciendo lo que le da la gana como parte de lo que... Por ningún lado tiene cara de ser un debido proceso.